Soy Jorge Lozano en reemplazo de nuestra conductora habitual, Lulú Núñez, o María de Lourdes Núñez. Soy el responsable hoy por tener la conducción del programa y estoy sumamente feliz y agradecido de estar acá con ustedes nuevamente. Ya ven que no era invitado nada más, ya también me toca ser conductor. Entonces acá estoy para ustedes. Primero una disculpa, ando medio mal de la garganta, entonces probablemente, bueno, no mal, traigo un poco de congestión. Y la voz se me oye hasta un poquito más ronquita. Sí, ¿verdad? hoy estamos acompañados de un invitado de lujo que es mi amigo Albino Sánchez. Ahorita les hablo de él. Es una contribución extraordinaria la que tenemos el día de hoy. Primero debo de empezar siguiendo el script que tanto le gusta a Lulu de agradecer a toda la gente que nos sigue viendo. Cada vez son más personas, cada vez hay más gente que sorprendentemente nos hacen referencia al programa y nos sentimos sumamente agradecidos con que nos sigan visitando, aún aguantando la duración de una hora que yo sé que no es fácil y cómoda de ver en una sola sentada, y menos en un horario donde acaban de comer, entonces, o están comiendo. Entonces, agradecemos muchísimo. Hoy no traigo la lista larga de nombres que siempre nos ven. Solamente sí quiero referenciar a un amigo de World Media que se llama Sergio Hernández, que nos ha estado viendo y que muy pronto aspiro a tenerlo acá hablándonos de cosas, de temas de mercado y esas cosas. Básicamente sería mi entrada. Paso luego a presentar de inmediato a Albino. Albino es un amigo que conocemos desde hace cuántos años, Albino. Ya unos 10. Sí, un poco Sí, ¿no? más. Quizá un poco más de 10 años. Aquí tengo su bio como para platicárselas. Sin embargo, la voy a mencionar obviamente, pero sí quiero que sepan que yo a Albino lo conozco como un consultor muy sólido de estrategia, lo conozco como director de estrategia en empresas medianas y grandes, y las grandes bastante grandes. También lo conozco como coach certificado, lo conozco como papá increíble, lo conozco como académico. No hay nunca te he visto, pero me imagino que lo haces muy bien. Como Albino socio, tiene, como empresario. bueno, también como empresario somos socios en un negocio en el que estamos jalando muy padre. Entonces, estoy muy cómodo y muy contento de que nos haya hecho la decisión de acompañarnos. Aparte de esto que les acabo de decir, deben de saber que Albino ha apoyado y ha dirigido proyectos de transformación en las organizaciones de empresas medianas, grandes, multinacionales, inclusive algunas empresas, organizaciones del sector público, también que ha trabajado desde el lado del coaching a la contribución de liberando el potencial de esos ejecutivos y directivos con los que ha trabajado. Y mejorando por consecuencia el desempeño de las organizaciones en las que estos líderes que has apoyado trabajan, ¿no? Por el otro lado, desde el lado formal, desde el lado del estudio, Albino es maestro en mercadotecnia por el ESIC en Madrid, España, es licenciado en Administración y Finanzas por la UP, y además tiene un programa de diplomado en Dirección de Empresas por el IPADE. Además de la certificación en coaching ejecutivo por la Meta Coach Foundation y por el Instituto de Neurosemántica Internacional, que es el mismo en el que estoy yo metido, aunque no coincidimos cuando nos certificamos, ¿no? Ese es Albino. Albino, muchas gracias por estar acá. Si Gracias a quieres ustedes. presentarte. No, pues muchas gracias por la invitación, Jorge. Pues para mí es un honor estar aquí en este espacio. Los felicito. Gracias. Cada vez hay más personas que seguimos su espacio y es una buena oportunidad para compartir experiencias, vivencias. Y pues bueno, pues aquí estoy a sus órdenes. Y a mí me gustaría pues hoy platicarles, ¿no? Platicarles del rol que juega el líder en las organizaciones de cara a la ejecución de la estrategia. Okay. ¿Sí? Porque la estrategia, pues bueno, en las empresas, pues lo más complicado muchas veces es la ejecución, ¿no? Podemos tener pues estudios muy completos, tener claridad de hacia dónde vamos, pero si no logramos alinear al personal, si no logramos habilitar a la organización, pues va a ser muy complicado hacer realidad la estrategia, ¿no? Entonces, hacer una ejecución estratégica
es muchas veces un arte, ¿no? Y de eso vamos a platicar el día de hoy, el rol que juega el líder para hacer esa ejecución. Inclusive al rato les aventamos la estadística de qué tan hábiles son las organizaciones, no las pequeñas o medianas, que ahí la estadística debe estar peor, sino qué tan hábiles son inclusive las más grandes acerca de su habilidad para ejecutar la estrategia. Correcto. Al rato les soltamos el numerito para que se espanten tantito con nosotros. Por lo pronto yo me gustaría empezar el programa hablando de este contexto de estrategia y consultoría consciente, ¿no? Si el programa se llama Consultoría Consciente TV, debemos o hacemos alguna presunción acerca de que la estrategia tiene que ver con esa conciencia. En el contexto de este programa y de lo que queremos comunicar a través del programa, debemos decir que para nosotros la estrategia es como el punto de arranque, ¿no? O sea, un negocio consciente, una empresa consciente, arranca definiendo claramente su estrategia. Y su estrategia tiene un montón de componentes que, por cierto, en los últimos años, con tanto hablar de esto, se ha a veces malinterpretado, a veces se ha deformado, a veces se ha mal trabajado, y nos gustaría como aquí hacer unas distinciones que dejen muy claro y muy preciso de qué estamos hablando. Por ejemplo, empezaría yo por decir que la estrategia tiene todo que ver con definir muy claramente la misión, el propósito del negocio. La estrategia no es nada más cómo le voy a hacer, sino también es eso que estoy buscando. ¿Qué es lo que una empresa postula, plantea, define cuando su líder, su fundador, su creador establece que esa empresa debe de existir? Ahí empieza la definición de la estrategia, ¿no? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la misión para la que esa organización fue formulada? Y luego, atrás de eso, los mecanismos que se habilitan en el diseño del negocio para formular una estrategia bien definida. Entonces, no sé si nos podrías ayudar a mejor definir la estrategia. Muy bien, sí, claro. Pues mira, muchas veces en las clases, en los cursos que doy, le digo a mis alumnos, ¿cómo podríamos definir estrategia en una sola palabra? Y esa palabra es enfoque, ¿no? Cuando hablamos de estrategia, estamos tomando decisiones de qué sí hacer y por lo mismo, qué no vamos a hacer. Entonces tenemos que elegir en qué mercado vamos a competir, con qué producto o servicio, a qué segmento del mercado nos vamos a enfocar, qué necesidades específicas de ese segmento vamos a satisfacer. Y todo eso es una serie de decisiones que vamos tomando para irnos enfocando. ¿Para qué? Para que finalmente seamos pues un competidor fuerte en el mercado, que le ganemos a la competencia, pero sobre todo que ganemos la preferencia de ese segmento, de ese cliente al cual vamos a satisfacer en su totalidad. Entonces, estrategia es enfocarnos para satisfacer una necesidad específica de un cliente y por lo tanto superar a la competencia, ser la mejor opción y agregar más valor al cliente que cualquier otro, ¿no? Entonces, eso sería, en mi opinión, la estrategia. Entonces, yo diría, para completar o para, no más que para completar, como para afinar mi entendimiento de lo que acabas de decir, estrategia tiene que ver con definir a qué sí el negocio se dedica. Correcto. Y también a qué no. Correcto. Probablemente el no sea un no implícito, a veces. A veces sí vale la pena hacerlo explícito. ¿Sí? A ver, aquí yo creo que entra muy bien la famosa frase del que mucho abarca, poco aprieta. Exacto. En las organizaciones tenemos recursos limitados. No podemos querer hacer, digamos, una estrategia de tiro de escopeta, ¿no? Queremos pues ser buenos para todo mundo, ¿no? Estar en todos los canales, estar con todos los tipos de clientes. Realmente no nos van a alcanzar los recursos para hacer un buen trabajo. ¿Eso no se puede? Pues pocas empresas lo han logrado. Sí. O sea, realmente ya después de muchas décadas, ¿no?, de trabajo. Lo conveniente, lo recomendable en estrategia es elegir un nicho y concentrarnos y ser la mejor opción para ese nicho. Y toda nuestra organización enfocarla a eso. Todos nuestros recursos enfocarlos en ser los mejores en algo. Esa es la mejor estrategia. Por ejemplo, hay organizaciones que se enfocan en dar el precio más bajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda la organización está enfocada en ser muy eficientes, en lograr economías de escala, sinergias. Otras organizaciones se enfocan, por ejemplo, en servicio. Pues, en tener una cercanía con el cliente, ¿no? Uh-huh. Entonces, personalizan su servicio, dan, digamos, una atención muy cercana, conocen muy bien a su cliente. Y otro grupo de empresas,
pues se enfocan a dar el mejor producto, ¿no? A que lo que ofrecen al mercado tenga la más alta tecnología. Eso sería la parte de la innovación. Innovación, ¿no? Que están a la vanguardia, ¿no? Por ejemplo, entonces, ¿qué vamos a escoger? ¿Innovación está a la vanguardia con nuestro producto o servicio? ¿O vamos a escoger una cercanía con nuestro cliente, conocerlo muy bien, adaptar nuestro servicio, ser los mejores en entenderlos? ¿O vamos a enfocarnos a ser eficientes en la operación, a dar un costo-beneficio adecuado y realmente pues dar un precio bajo, ¿no? Entonces, la recomendación es elegir uno de estos tres caminos, ¿no? Para empezar, y ya después, ya estando en uno de ellos, empezar todavía más a elegir pues qué segmento, qué mercado, etcétera, ¿no? Pero para empezar hay que primero tomar uno de esos tres grandes caminos, ¿no? Sí, dirías entonces que, y creo que aquí ya tocamos de manera implícita el tema de la propuesta de valor. Definir claramente cuál es la propuesta de valor es parte de la estrategia. Por supuesto, ese es el corazón de la estrategia. Y el cliente tiene que estar al centro de una definición de estrategia, ¿no? O sea, necesitamos hacer estrategia de afuera hacia adentro. Primero entender quién es el cliente, qué necesita, y después yo definir cómo voy a satisfacer esa necesidad. ¿Qué le voy a proponer? ¿Cuál va a ser la propuesta de valor diferenciadora, ¿no? Entonces, y eso es una combinación de dos o tres elementos, máximo cuatro elementos, ¿no? Por ejemplo, pues vamos a poner el caso de los relojes Swatch en los 80, ¿no? Entonces ellos, ¿cómo se iban a distinguir de los relojes Seiko o de los relojes japoneses? Los japoneses en general. Bueno, pues ellos dijeron, vamos a hacer una propuesta de valor única. Vamos a dar alta calidad, somos relojes suizos. Suizos. ¿Verdad? Vamos a dar bajo precio, que muchas veces están un poco encontrados, alta calidad. ¿No era la propuesta de valor de los suizos? Nunca, ¿no? No. Ellos suizos normalmente estaban en alto precio y alta calidad. Bueno, ellos dijeron, vamos, y los japoneses estaban en, pues, sí calidad razonable, pero muy bajo precio, ¿no? Entonces dijeron, vamos a dar muy buena calidad, vamos a dar bajo precio, pero vamos a incluir un elemento interesante e innovador, que es la moda, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Pues, desarrollaron, pues, un accesorio de moda que puedes tú... digamos, combinar con tu ropa que tiene diseños, tiene imágenes, tiene colores y que ya se vuelve un accesorio de moda, ¿no? Entonces, esa combinación de precio, calidad y moda fue algo único y eso creó en ese producto pues un boom, ¿no? Y un boom a nivel mundial que perduró pues más de 20 años. Y que sigue vigente y que además derivó en una innovación posterior o ulterior, dirían los clásicos, que tiene que ver con los autos smart, ¿no? Que el así Smart es un joint venture de Mercedes-Benz con Swatch. Así es. Está muy interesante ahí el asunto, ¿no? Es correcto, no se quedan, digamos, en un gran logro, sino que siguen evolucionando. Y estrategia es eso, estrategia tiene que ser dinámica. Ahora, a mí sí me gustaría hacer énfasis en que, para dejar más completo el concepto, estrategia no solo es definir la propuesta de valor, pero es el corazón. Así es. Pero no solo es hacer la propuesta de valor. La propuesta de valor de cualquier negocio, el que quieras, el que estés pensando en poner tu observador de este programa, diría Catón, tú uno de mis tres observadores, tiene que ver con definir la propuesta de valor, cuál es el corazón del negocio que estoy queriendo establecer, pero atrás de eso, esta construcción que tú dijiste, de eso es lo que el mercado quiere y cómo me voy a configurar yo del frente del cliente hacia atrás para poder entregar la propuesta de valor prometida. Correcto, ese es el primer paso. Sin embargo, después viene pues la hora de la verdad, que es cómo voy a entregar esa propuesta de valor. Y desde luego ahí pues tengo que revisar cuáles son mis competencias organizacionales, ¿no? Cuáles son mis fortalezas, qué puedo traer al mercado para realmente entregar esa propuesta de valor. Porque también es muy peligroso decir, bueno, voy a entregarte esto y anunciarlo, y a la media hora pues que el cliente no lo reciba, ¿no? Y eso te juega en contra, ¿no? Entonces es asegurar una correcta ejecución de la estrategia. Eso es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Sí, digo, fundamentalmente tiene todo que ver con ir hacia allá, ir a definir con mucha precisión, con mucha claridad, de qué se trata este negocio, cuál es ese propósito que lo funda, que lo establece. Yo diría, más que en un afán de ganarle a alguien más, es en un afán de ponerle al cliente algo que sabemos que el cliente va a apreciar, va a valorar y lo va a hacer único para el cliente. Correcto. ¿Sí? Tony Robbins, si lo han escuchado, él habla mucho de que pues, los negocios son unas organizaciones, digamos, de ayuda, porque realmente lo que buscan es generar
pues un beneficio, ¿no? Un valor agregado a sus clientes. Entonces hay que ver hacia nuestra organización. Lo que estamos haciendo es entregando algo que necesitan, satisfaciendo necesidades. Somos una organización con un propósito, ¿no? Entonces, eso debe ser el enfoque, más que pues ganarle a tal competidor, ganar tanta participación de mercado. Lo que vamos a buscar realmente es generarle un alto valor a un segmento de la población, ¿no? Y esto sería como el primer componente, hablando de la estrategia, como el primer componente de la conciencia de una empresa que trae un enfoque de negocios valioso para el mercado y que eso evidentemente la termina siendo exitosa. Vamos a ir a corte, ya sabes que ya estamos cerca del tiempo del corte. Regresando vamos a hablar de del siguiente componente que está establecido en el título del programa del día de hoy, la influencia del liderazgo en la ejecución de la estrategia. Entonces, en el siguiente corte vamos a ver con este enfoque de lo que es la estrategia en un negocio consciente, en una empresa consciente, el liderazgo que es y empezaremos a abordar cómo juega con que la estrategia funcione y sea útil. Entonces, no se vayan, tomen agua tantito por el periodo de gripes y ahorita nos vemos en unos minutos. Gracias. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Bien, estamos de regreso. Gracias por estar acá con nosotros para este segundo
segundo componente del programa. Como se los prometí antes de irnos, ahora abordemos el siguiente tópico que aborda un título como el de el rol del líder en estrategia de un negocio consciente. Entonces, si ya hablamos de estrategias, si ya te dejamos un entendimiento sano, digo, no es una clase esto, evidentemente, no es una cátedra, pero si ya abordamos un buen entendimiento de la estrategia, lo que sigue es definir, ¿y el líder qué? Primero, yo diría, y eso es algo que creo que es como el gran descubrimiento del nuevo management, ¿no? Del New Age del management, que tiene que ver con saber y entender hoy, en el siglo XXI, que las empresas al final del día, lo único que son grupos de seres humanos trabajando con un propósito, seres humanos. Y los seres humanos jugamos roles en esas organizaciones, ¿no? Entonces, el rol que primero se observa, no porque sea más importante que los demás, sino porque es el que se toma bajo su propia responsabilidad prácticamente todo acerca del negocio, es el de líder. Entonces, ahora le paso la palabra a Rino para que nos hable qué cosa es eso, qué es el líder, qué definición aceptable, buena, útil tiene Albino que nos pueda compartir acerca del líder y del liderazgo, para que luego podamos pasar a, y eso cómo juega en la ejecución de la estrategia, ¿no? Muy bien. Bueno, pues yo definiría líder como una persona que tiene la capacidad de mover voluntades, ¿no? ¿A qué me refiero? Es una persona que tiene una claridad de una visión, un propósito, y que tiene una pasión por alcanzar ese propósito, pero que luego contagia, ¿no?, con su pasión, con su visión, contagia a su equipo, a sus colaboradores, y hacen que ellos, ¿no?, por voluntad propia, pues se sumen, ¿no?, se comprometan, participen. Entonces estamos hablando de un líder que realmente mueve la voluntad de otras personas a través de su pasión, su compromiso, su ejemplo y su visión sobre todo, ¿no? Entonces, a mí me gusta pues hacer algunas comparaciones, ¿no? Yo me ha tocado ver líderes que su forma de verse o su forma de gestionar o de dirigir, pues es a través del látigo, diría yo, ¿no? Donde, pues, que no son líderes, ¿no? Pues yo diría son que jefes. Son jefes, no líderes, ¿no? Donde, pues, generan un ambiente de miedo, ¿no? Uh-huh. Y realmente, pues, hay un ambiente de castigo, de premio y castigo, y realmente están ellos tratando, digamos, a su gente como herramientas, ¿no? Realmente como medios para lograr un fin, y no como realmente personas con capacidad, con inteligencia, ¿no? Entonces yo creo que son personas que están gestionando a un estilo de la administración de la era industrial, ¿no? Por la administración, ¿cómo surgió? Si hoy vemos una estructura organizacional, pues vemos una pirámide, ¿no? Uh-huh. Y eso ya tiene pues muchos años, donde las organizaciones están conceptualizadas como que los de arriba de la pirámide son los que piensan, son los que toman decisiones, y los de abajo de la pirámide son los que ejecutan, obedecen y siguen instrucciones, ¿no? Porque no piensan, ¿no? Entonces, realmente los jefes que actúan con esa forma de pensar, pues yo no los llamaría líderes, ¿no? Yo los llamaría, ¿por qué? Porque no ven a su gente realmente a un ser humano, ¿no?, con un gran potencial. No están viendo el potencial de la persona, están viendo a esta persona, hoy es un becario, ¿no?, y hoy nada más que me saque copias. No están viendo a la persona que se puede convertir en 5, en 10 años, no están viendo a una persona que pueden desarrollar y que pueda aportar gran valor al equipo, ¿no? Entonces, uh-huh, bueno, entonces eso sería pues en cuanto a definición de liderazgo, ¿no? Uh-huh. Ahora, hablando del rol que juega, ¿no?, el líder en esta estrategia, les voy a platicar un poquito de algunos estudios, ¿no? Por ejemplo, una organización muy grande que se llama Gallup publicó un estudio donde ellos analizaron pues por qué en las grandes corporaciones y de todo tamaño, por qué había la rotación del personal, a qué se debía, ¿no? Y encontraron que la principal razón es pues por los jefes, ¿no?, por los líderes. Quiere decir que pues no hicieron una adecuada gestión de la persona, no la escucharon, una serie de razones, pero que finalmente recaían, ¿no?, en su responsabilidad de que la persona abandonara la empresa. Y se vio que en empresas que han invertido mucho tiempo y esfuerzo en generar una buena cultura laboral, un buen ambiente, la gente que se iba por el jefe, no por la empresa. Entonces tiene mucho más peso el jefe, el líder, que todo lo que pueda hacer la empresa por el empleado, ¿no?, por el colaborador. Uh-huh. Y otro estudio de una organización que se llama Hey Group,
encontró que el 70% de los motivos, digamos, de un clima laboral, de una cultura laboral, el 70% recae en los jefes, ¿no? Ellos son los responsables de generar el 70% del clima laboral en una organización. Entonces, con esto, pues, es que para mí es sumamente importante que en estrategia y en ejecución tomemos como punto neurálgico al líder, ¿no? El líder, y cómo es que el líder ve su rol, ¿no? Cómo es que ve a su gente, cómo se ve dentro de la estrategia, ¿no? Entonces, y aquí entro al tema de las creencias. Que, bueno, nada más, me gustaría, este tema es muy importante, claro, y bastante dentro de eso me gustaría enmarcar un par de cosas. Uno, esto supone, o esto primero debe estar muy bien entendido, aunque este estudio de Gallup, que es muy conocido y muy usado en diferentes libros, es un estudio que se realizó en más de 1,000,000 de seres humanos en el planeta. O sea, es un estudio que tiene una muestra sumamente sólida, muy representativa. Y efectivamente, el estudio de Gallup demuestra la influencia de los líderes, de los jefes, de los gerentes, en el estado de la organización y, por lo tanto, en el desempeño de la gente. Y de últimas, que fue mucho el objetivo del estudio, la permanencia, ¿no? Finalmente, la permanencia. Y, por supuesto, por el otro lado también, esto que acaba de decirnos, que acaba de compartirnos Albino, establece este marco que dice, y que entiende muy bien usando la referencia de la era industrial, el cambio de paradigma, ¿no? En la era industrial los empleados eran borreguitos que obedecían a un jefe, ¿no? Y hoy se entiende que no, por más operativo que parezca el trabajo, por más operativo que parezca, por más simple, por más rutinario, hoy entendemos que la gente piensa, que la gente siente, que la gente tiene opinión, y que eso, acallado, puede ser una bomba tóxica para la empresa. Y expresado, liberado, apreciado, valorado, puede ser un propulsor extraordinario, ¿no? Y eso cualquiera lo puede pensar. Ahorita que se los decía, me venía a la mente la imagen de algún empleado de limpieza en un supermercado. Y ese ser humano, cuando yo le pregunto algo y me contesta amablemente, puede hacer la diferencia con que yo me sienta cómodo en ese lugar o con que nunca regrese. Sí, sí, sí. Y es un empleado, inclusive son tercerizados, ¿no? O sea, claro, los grandes supermercados contratan empresas de limpieza que les hacen la limpieza. Pero ir a preguntarle a alguien y encontrar una voz amable, linda, agradable, hace toda la diferencia. Entonces, este cambio de paradigma donde entendemos que las empresas son gente operando con un propósito y que todos piensan y que todos sienten y que todos tienen algo para contribuir, es como el paradigma al que nos estamos moviendo en este siglo XXI. Y de ahí me voy a lo que dice, a lo que sigue con Albino. ¿Qué hace al líder consciente como para que, siendo consciente, genere o habilite una estrategia que habilite un negocio consciente? Entonces, ahí, ¿qué nos puedes compartir, Albino? Sí, habría que definir qué es líder consciente. Y como lo podríamos definir, es una persona que tiene el conocimiento de que su visión del mundo, su visión de las cosas, pues está acotada a su propia experiencia, ¿no? A sus vivencias a lo largo de su vida. Y por lo tanto, su perspectiva de la realidad, pues es una parte, ¿no? Un líder que sabe eso, cuando va a tomar una decisión, pues busca otras perspectivas, ¿no? Escucha a los miembros del equipo, inclusive forma un equipo multidisciplinario o digamos que tenga, que se complemente, porque de esa manera las diferentes visiones, ¿no?, van a poner sobre la mesa, van a construir una realidad más cercana a la realidad, ¿no? Como más de la redundancia. Y por lo tanto, no nada más lo que el líder cree, ha visto, ha experimentado, por ser el líder lo va a imponer, ¿no? Entonces un líder consciente tiene esa perspectiva de que él es una pieza y que necesita otras piezas para poder tomar una mejor decisión. Por lo tanto, ese líder pues va a escuchar, ¿no?, a su gente, va a ser humilde, que es una característica muy importante de un líder que ejecuta estrategia, que integra a su equipo, escucha, es humilde. Y también lo que hace ese líder es, vamos a ver, es consciente de que tiene que generar un ambiente propicio, ¿no?
que es un ambiente propicio donde las personas se sientan que son reconocidas, se sientan cómodas, inclusive que puedan tomar decisiones y que puedan equivocarse, ¿no? Un líder que genere esa confianza, entonces en su gente, está generando un ambiente adecuado para que la gente tenga más libertad, ¿no? Cuando estamos en un ambiente estresante, la verdad es que no pensamos igual, no podemos tener esa libertad de expresarnos, de contribuir. Un líder, digamos, adecuado, es un líder que genera un ambiente donde la gente se siente a gusto, se siente cómoda, se siente bien. Aquí ya me gustaría meter la frase que he escuchado muy recientemente, muy, muy seguido, que tiene que ver con esto que dice, un líder genera líderes. O sea, un líder es alguien que a la gente que trae a trabajar con él, inclusive, de hecho yo digo generalmente, no trae gente para dirigir, trae gente para empoderar. Y normalmente inclusive la gente que trae a colaborar con él es gente que sabe más que él. En temas específicos sabe más que él. Entonces no trae al tecnólogo que sabe un poquito de tecnología, sabe el tecnólogo que sabe más de tecnología, o al financiero, o al de operaciones, etcétera. Entonces, esto tiene que ver con esta humildad de decir, yo no lo sé todo, ni quiero saberlo todo, ni quiero saber más. Que además lo ligo ahorita, mientras hablas, lo ligo con estas características de la empresa consciente que vimos en los primeros programas, donde la humildad era uno de los componentes de una empresa consciente. Otro componente que lo acabas de decir, desde este lado de entender que estos son mis marcos, son mis mapas mentales, son míos, son limitados y solamente son míos, tiene que ver con responsabilidad. No me meto en un lugar de esta es la verdad, no, esta es mi verdad. Y no necesariamente es la única y no necesariamente es la buena, ¿no? O no en todo es la buena. Inclusive yo diría, desde un enfoque como de la quinta disciplina, el líder es consciente de sus mapas mentales y está dispuesto a desafiarlos o que los demás los desafíen. Correcto. Sí, porque de hecho el ser un líder así, con estas características, pues sí implica un mayor reto. Porque el hecho de ser un líder abierto a que te pudieran inclusive criticar, porque estás dando la apertura de que opinen, de que tomen decisiones, etc., pues eso implica pues un riesgo, ¿no? Inclusive pues se requiere que el líder esté dispuesto a mostrarse imperfecto, ¿no? A mostrar que puede equivocarse y poder aceptar que es una persona pues así que con fallas, ¿no? Entonces, es ir del líder que solo muestra la fortaleza, que impone, que dirige a través de las instrucciones y las órdenes y el miedo, pasar a ser un líder que integra, que escucha, que crea un ambiente adecuado y que además se pone como un miembro más del equipo y sobre todo un facilitador, ¿no? Un facilitador para que el equipo realmente tenga pues un despegue, ¿no? Y a mí me gustaría agregar una, no es la única, todavía nos faltan más que podríamos mencionar, que no es el propósito de este programa, pero a mí me gustaría agregar una forma de ser que me parece como medular, que es el tema de la integridad. Correcto. Ser perfecto y ser íntegro no es lo mismo. Perfecto en el concepto que esta sociedad tiene configurado es nunca te equivocas, eso no existe. Pero ser íntegro sí es otra cosa. Correcto. Íntegro es ser congruente entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Y si hay una manera de destruir una organización, es con un líder no íntegro. Correcto. Si la gente que sigue a ese líder no ve congruencia, no ve integridad en su líder, él mismo, los mismos colaboradores se van a dar permiso de asumir conductas que lastimen, porque si lo ven enfrente, ¿por qué no se van a dar permiso ellos de hacerlo, ¿no? Correcto. Sí, el líder, pues las personas se dan cuenta, ¿no? O sea, realmente se dan cuenta de que lo que dice el líder, se da cuenta si realmente lo está diciendo, digamos, convencido, o por un lado dice una cosa y a la mera hora hace otra, ¿no? Entonces, y también algo que es muy importante es que el líder auténticamente demuestre un interés por las personas, ¿no? Esas personas, cuando perciben eso, pues se van a sumar al líder, y esa parte es algo que también no es suficiente con decirlo, hay que realmente transmitirlo, ¿no? Entonces las personas lo pueden percibir, ¿no? Es que inclusive yo diría, y ya para prepararnos para la parte final, para el corte siguiente, inclusive yo diría que la integridad como la humildad se parece mucho a la riqueza. Cuando te pertenecen, no necesitas hablar de eso. Correcto.
Correcto. O sea, un líder, perdón, entre comillas, de rojo, subrayado, etcétera, que dices que yo soy humilde, ya la... No es necesario decirlo. Iba a decir una palabrota, ya la... Sí, sí, sí. Porque hablar de eso que dices que eres, no, claro. Cuando eres, claro. Se siente, se observa, se escucha, se huele. Claro. Sensorialmente, la integridad, la humildad, la responsabilidad están en el espacio. Y entonces la gente lo percibe, la gente sabe que ese ser humano es confiable, ¿no? Esa es una palabra muy importante, la confiabilidad, y que el líder realmente genera un ambiente de confianza, ¿no? Un ambiente de confianza donde yo como colaborador puedo ser yo mismo, puedo expresarme, hasta puedo realmente pues retar o interrogar al líder con libertad, ¿no? Entonces un líder que logra eso, pues tiene muchas más probabilidades de éxito en su equipo, ¿no? Sí, inclusive yo diría en este camino de lo que estás diciendo, ya apareció una forma de ser también importante de un líder, que tiene que ver con la confianza. Correcto. Tiene que ver con ser confiable y confiar. O sea, entrego la confianza hacia afuera, pero también yo soy causa de esa confianza. ¿Me explico? O sea, confío en mí y confío en nosotros. Y ahí lo quiero dejar muy bien establecido, porque con mucha frecuencia oímos, y ahí hay una deformación del concepto, de la distinción, que la confianza se gana. Un líder no opera así. Un líder la otorga. Un líder, la gente llega parada frente a él con un 10 puesto en la cara. Y el líder no está buscando todo el tiempo cómo le baja la calificación. El líder está buscando todo el tiempo... ¿Cómo sostiene ese 10 en el líder? Por supuesto, ¿qué opinas? Por supuesto, no, totalmente de acuerdo. Y aquí entra el tema también importante de las creencias del líder, ¿no? El líder, ¿cómo ve a su equipo? ¿Cómo ve a sus colaboradores? ¿No? Y, por ejemplo, algunas creencias o preguntas que vale la pena hacernos, ¿no? Como líderes, es ¿qué tanta confianza tengo en mi equipo, ¿no? En su toma de decisiones, en su criterio, ¿qué tanto libertad les doy? ¿Qué tanto estoy dispuesto a que tomen decisiones, ¿no? ¿Cómo veo a mi equipo yo, ¿no? Si los veo como realmente, como, digamos, seres humanos integrales que tienen un potencial y que van a formar parte del futuro de un equipo, o los veo como pues, herramientas y realmente es importante hacernos esas preguntas para que entonces pues, vayamos corrigiendo las creencias que nos lleven a ser un mejor líder, ¿no? Ok, si quieres déjame pasar al corte. Vamos al corte y regresando, agarrando la liga con el tema de las creencias del líder, nos vamos a la influencia de eso en la ejecución de la estrategia. No se muevan, no se vayan. Bueno, muévanse tantito, no se vayan. Nos vemos en unos pocos minutos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional,
experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Ya estamos de regreso, vamos a la última parte del programa. Entonces, nos quedamos en este de concepto de la claridad o la conciencia de las creencias del líder y cómo eso juega para la ejecución de la estrategia, para habilitar una ejecución de la estrategia. Y aquí me gustaría empezar pasando la palabra a Albino después de la estadística que les prometí al inicio. Y es una estadística vieja, hecha por la revista Fortune, ¿no? ¿Qué tendrá este estadístico? ¿Unos 20 años? 20 años. ¿No? Que dice que el 90% de las estrategias de las mil primeras de la lista de Fortune fracasan. ¿Qué quiere decir esto? En grandes corporaciones multinacionales de las que están en la lista de la revista Fortune, las primeras mil, el 10%, solo el 10% es una estrategia exitosa. Y no tiene que ver con que la estrategia haya sido definida brillante o mediocremente, tiene que ver con la habilidad de ejecución. Y ahí la ligamos con el tema del liderazgo. Muy bien. Sí, efectivamente, ya hablábamos de, nos quedamos en las creencias. Entonces, es importante preguntarnos como líderes, ¿qué creemos acerca de nuestro rol en la ejecución de la estrategia? ¿Qué creemos acerca de el peso que tiene nuestro rol en la cultura organizacional, en el desarrollo de las personas? Entonces vale la pena cuestionarnos y darnos cuenta si realmente nuestra forma de pensar es ayuda a que las personas crezcan o no, ¿no? Porque realmente nosotros somos la palanca de crecimiento como líderes en una organización, los agentes de cambio. Es en los líderes donde está realmente la ejecución de la estrategia. Y por ejemplo, podemos ver casos de empresas medianas, pequeñas, que tal vez no han hecho un trabajo de procesos, ¿no? No tienen procesos documentados, tienen pocos indicadores, sus métodos de gestión pues son pues muy improvisados, ¿no? Bueno, pues ahí todavía juega mucho más el papel del líder, porque es el líder el que va pues a ir encauzando a todos los colaboradores y es quien va a dar finalmente a hacer que las cosas sucedan, ¿no? Entonces, en organizaciones más grandes, cuando hay más estructura, más puestos, más roles, bueno, pues ahí los líderes pues se tienen que asegurar de que en su área de influencia pues realmente también las cosas sucedan. Entonces, no importa el tamaño de la organización, además de que la estrategia pues es algo dinámico, ¿no? Es algo que va cambiando constantemente. ¿Y quién es el que tiene que estar pues actualizándola? Pues es el líder, ¿no? Es quien ya no podemos recaer nada más en que, bueno, ya están documentados los procesos, ya hay una estrategia que se definió hace un año. No, el líder tiene que estar actualizando, tiene que estar adelante, tiene que estar proponiendo y tiene que estar pues realmente con el ejemplo logrando mover voluntades, mover compromiso de su gente, ¿no? Entonces, básicamente, por eso es que juega un rol tan importante el líder
más que cualquier, casi cualquier herramienta o cualquier metodología, si tenemos líderes que no creen en la estrategia, si los líderes no comunican la estrategia adecuadamente, si no la transmiten con pasión, con entusiasmo, va a ser difícil que por más que metamos una oficina de proyectos, que por más que implementemos procesos, o pongamos al director general a mandar correos electrónicos o a recursos humanos a poner frases motivacionales, si los líderes no están convencidos y si no realmente con su actuar y con su pasión transmiten la estrategia de una empresa, va a ser muy difícil que la empresa pueda implementar esta estrategia, ¿no? Inclusive tiene que ver con esta idea de las creencias. Voy a usar un concepto que Lulú ya mencionó en programas pasados, con esta caja de creencias. Si el líder, los líderes, los fundadores, los directivos de la organización no tienen bien enmarcada su caja de creencias en relación a la estrategia que está definiendo el negocio, por ejemplo, si la estrategia del negocio dice abarcar mercados internacionales, lo dice, está en papel, está en blanco y negro, está puesto en un formato electrónico, está en un póster en la pared, pero el líder no lo cree, pues por más que ahí diga, es un bonito enunciado, es un bonito deseo, es una ilusión, y no se va a dar. Entonces, por más que, por ejemplo, los empleados digan, pues que ahí dice que debemos abrir la sucursal de Colombia, o la sucursal de Buenos Aires, o la sucursal de Sao Paulo, pues sí, ahí dice, pero el líder no lo cree en su caja de creencias, o eso no es posible, o eso es imposible, o eso es muy difícil y no lo va a lograr nunca. Claro. Y entonces el enfoque del que hablabas hace rato, genuinamente nunca va a estar dirigido para allá. Y la verdad es que los colaboradores se dan cuenta, o sea, saben cuando el líder realmente está convencido, comprometido o no lo está, ¿no? Entonces muchas veces yo lo que he visto en mi experiencia en consultoría y en áreas de planeación, es que pues hay una estrategia que define un equipo directivo, pero que probablemente pues salen de esa reunión anual de planeación y cuando llegan ya al día a día, ¿no? Pues traen una agenda propia, ¿no? Cada líder trae su agenda, quiere lograr pues probablemente una promoción, tiene ciertos objetivos, quiere ejercer su presupuesto y muchas veces pues eso pesa mucho más, ¿no? Y tiene prioridad que la estrategia de la organización, ¿no? Entonces, tenemos que lograr que los líderes, ¿no? Realmente, si no están convencidos de la estrategia, pues que lo digan, ¿no? Y que luchen por sus convicciones y que logren pues, que sus ideas estén plasmadas en la estrategia. El director general tendría que asegurarse de que sus reportes, ¿no? Sus líderes, realmente estén convencidos, porque solo así es que se va a poder ejecutar una estrategia, ¿no? Y solamente los va a convencer, permítanme usar la palabra, inspirándolos. Inspirándolos y evocando en ellos, y ahí usamos un poco las habilidades del coach, evocando estados en ellos de poder, de confianza, de responsabilidad, de compromiso, inclusive de alegría. Así es, ¿no? Así es. Si el líder no es capaz de evocar esos estados, de insertar esos estados en su gente, efectivamente, regresando al modelo que hablábamos en programas anteriores, no va a haber integridad entre el estado emocional, el estado físico y el estado mental del ejecutivo, ¿no? De los trabajadores de todos los niveles. Correcto. Sí, esto es una, digamos, una cadena, ¿no? Realmente, por eso muchas veces cuando una organización pues, no logra sus objetivos, pues, lo primero que se hace es que pues, se despide al director general, ¿no? Pero que a veces, pues bueno, pues puede ser una solución lógica, yo creo que sí lo es, pero tenemos que fijarnos en todo el equipo directivo, ¿no? Entonces, sí, ese equipo es el que va realmente a dictar o a poner el ejemplo de cuál va a ser el espíritu de gestión de la organización, el estilo, ¿no? Y eso, pues, si crean un ambiente adecuado, pues va a ser mucho más propicia la organización para ejecutar una estrategia. Y ese caso que dices de la remoción del director general suena como una posibilidad siempre válida, pero como que aplica mucho a organizaciones institucionales, donde ya hay una estructura, pero cuando el líder, el director general es el dueño, normalmente eso no ocurre. Y lo que suele ocurrir con eso es que se vuelve un tapón. Así es. Para el flujo de la organización del líder, ¿no? Justamente yo hace un momento tuve una reunión con emprendedores y yo hablaba de ese tema, decía,
el emprendedor nato debe saber que en un momento no lejos, si el emprendimiento es exitoso, él ya no va a ser útil para dirigir la empresa. Así es, así es. ¿No? Los directores de Google o los directores de Yahoo o los directores de Amazon no son los que aprendieron de los. Hay un momento donde dicen, a ver, tráete al profesional, al que sí sabe, ponlo y yo me voy. Es parte de lo que decíamos, ¿no? De la humildad y de aceptar, ¿no? Que aceptar que hay gente que, pues, que puede hacer un mejor papel que yo para ejecutar una estrategia, para dirigir mi organización. Uh-huh. Y en la medida en que la persona acepta eso, tiene la conciencia para darse cuenta de eso, es que la organización puede, pues digamos, seguir mejorando su desempeño o alcanzando sus objetivos, ¿no? Entonces, ese es el líder consciente, es el líder que tiene esa capacidad de humildad y de ponerse al servicio de lo que necesita la empresa, ¿no? Aunque ya no esté, pues probablemente está dirigiéndola, ¿no? Y diríamos que esto sería como una parte medular para habilitar una ejecución brillante de la estrategia. Correcto. Sin esto, lo demás, podemos hablar de procesos, podemos hablar de tecnologías duras y de información, ¿no? De las dos. Correcto. Podemos hablar de estructuras organizacionales, modelos de compensaciones, modelos de remuneraciones, etcétera. Todos esos componentes, correcto, que en el management moderno son como un must, correcto, como algo que se debe de hacer, pero que no sirven de nada si no está este líder del que tú viniste a hablarnos. Totalmente. Que habilita la ejecución brillante de la estrategia. Inclusive, digo, tiene tanta importancia el contar con un equipo directivo con esas características que podríamos prescindir de muchas herramientas que acabas de mencionar, uh-huh, y poder llevar a una organización a lograr, uh-huh, sus objetivos, ¿no? Uh-huh. O sea, si logramos un ambiente adecuado donde las personas pues tengan la capacidad de aportar, de divertirse en el trabajo, de que vean que los directivos realmente les interesa el desarrollo de las personas, que lo que buscan es tratar a su gente en la manera en que quieren que su gente trate a su cliente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, si generamos un ambiente de este tipo, pues la organización ya no van a estar, pues que estemos detrás de la gente con indicadores, que estemos haciendo instrucciones de trabajo, procesos. Realmente, si tenemos gente motivada, pues inclusive entre más libres mejor, porque vamos a tener gente que va a estar proponiendo y que va a estar siendo propositiva, ¿no? Entonces, yo diría que esta parte del liderazgo es algo fundamental para lograr una buena ejecución, uh-huh, y que está arriba de cualquier otra herramienta, ¿no? Herramienta, uh-huh, de management, uh-huh, que pudiéramos nombrar, ¿no? Sí, el resto son mecanismos que sí, en el crecimiento de la organización, sí, tarde o temprano van a llegar. Uh-huh. Pero no van a ser el factor por el cual la empresa despuntó y se volvió relevante para el mercado. Así es. Lo demás está antes, en esto que acabas de decir. Eso va a llegar después. Y cuando te lo digo, me viene a la mente el ejemplo Cemex. El ejemplo Cemex, el esfuerzo arduo que hicieron ellos para desarrollar procesos sólidos, implantar buenas tecnologías. En realidad, el más grande se vino cuando empezaron a expandir el mercado afuera del país. Y cómo controlar los negocios en diferentes países, con diferentes culturas, con diferentes características de mercado, tuvieron que hacerlo con estrategias y con tecnologías y con una estructura y un modelo de organización muy sólido y replicable en cada país. Pero lo que hizo que Cemex estuviera listo para salir de México y empezar a comprar operaciones en todo el mundo contra lo que la caja de creencias mexicana dice que se podía hacer, fue ese liderazgo que innegablemente estaba inicialmente en Lorenzo Zambrano y en el grupo de líderes que él supo reclutar y evocar. Sí, yo diría que un líder tiene, digamos, cuatro grandes responsabilidades, ¿no? Y perdón, nada más, sí. Con eso cerramos el programa, con estas cuatro características. La primera es, ¿cómo?, tener un nombrar, transmitir a su organización un gran propósito, una gran visión, ¿no? Uh-huh. Que es con pasión. Uh-huh. La segunda sería involucrar, comprometer a todos los, en inglés se llama stakeholders, ¿no? Uh-huh. Todos los que están, participan, pues lograr sumarlos, ¿no? La tercera sería habilitar a la organización, ¿no? A través de las herramientas, a través de diferentes formas para lograr habilitar a que la organización logre ejecutar. Y la cuarta sería crear el ambiente adecuado para que la gente se sienta en un buen lugar para trabajar, sienta valorada, y entonces sí, logremos que la organización logre sus objetivos, ¿no? Muy bien. Pues esto es como la aportación que tenemos para ustedes, hablando de liderazgo y estrategia al mismo tiempo.
en este modelo de consultoría consciente del cual somos apasionados creyentes. Los dos no trabajamos en la misma empresa, pero colaboramos y compartimos la visión, y es lo que creemos que les podemos presentar como una posibilidad para los que emprenden empresas, para los que ya están en ellas y quieren tener un impacto positivo en sus organizaciones. De mi parte, te agradezco profundamente, Albino, que hayas venido, que nos hayas acompañado. Estoy seguro que no va a ser la última. Hablaremos en otro momento del coaching y cómo el liderazgo se construye desde el coaching. Y a ustedes, nuevamente, mil gracias por dedicarnos una hora de su tiempo. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Jorge. Gracias.